Pidámosle al Espíritu Santo que nos permita compartir la palabra de Dios hoy, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, donde nos invita a caminar con Jesús, y el Señor Jesús nos está recordando siempre que los milagros que apuntan a la salud de las personas, la soledad que es sinónimo de oración y meditación, y la predicación de la palabra que va muy unida a la misión. Jesús nos enseña esos tres momentos importantes. Para hablar del Evangelio y poder decir que el Evangelio es liberador y transformador, el ser humano, como nos lo enseña Jesús, apunta y debe ir ante todo a dignificar el cuerpo, a preocuparse por la salud y el bienestar de los demás. El Evangelio y la salvación también pasa por el bienestar del cuerpo. Y esos momentos íntimos que debemos tener con el misterio de Dios es muy importante, porque es la manera como el Señor va transformando al ser humano interiormente. Orando, encontramos esos espacios profundos y claros del encuentro con Jesús. Y todo ello nos debe llevar, como resultado de esa experiencia íntima con el Señor, a que nuestra vida se cambie, se transforme, se renueve y tengamos una nueva mentalidad, una mentalidad de amor por nuestro propio cuerpo, por el cuerpo de los demás, por la salud, la dignidad de la persona en su totalidad. Y lo otro, expresarle a los demás que la oración es muy importante, enseñarles, compartirles e ir en misión, hablando de las alegrías del Señor en nuestra vida, en nuestra familia y en la comunidad. De tal manera que el Señor Jesús nos invita a que vivamos su Evangelio totalmente, amando nuestra salud, buscando momentos íntimos con Él y predicando su palabra con el testimonio, pero también con la enseña de la palabra de Dios y, por qué no decirlo así, catequizando desde los niños hasta los adultos, aprendiendo de ellos, porque también en ellos, o en ustedes, hermanos, también hay mucho que aprender para que unos y otros crezcamos en el amor de Jesús. Que tengan un buen día para todos.